En este video vamos a resolver el séptimo problema de la serie de problemas propuestos sobre multiplicación de un número de una cifra con otro de varias cifras que se encuentra en tareasplus.com. Recordemos entonces que la multiplicación es una operación matemática que se basa en sumar tantas veces un número como indica otro número. Así, por ejemplo, si tuviéramos 5 por 3, esto va a ser igual a sumar 3 veces el valor de 5 por sí mismo. Entonces tendríamos 5 más 5 más 5 y esto va a ser finalmente entonces igual a 15. Ahora, si tenemos entonces la siguiente multiplicación, 103.522 por 4, vamos a realizarla de la siguiente forma. Entonces vamos a colocarlo por este lado, tendríamos 103.522 por 4. Entonces vamos a multiplicar este 4 por cada una de las cifras de este número. Entonces tendríamos 4 por 2 es igual a 8, 4 por 2 es igual a 8, 4 por 5, 20, pero recordemos que como el 20 no lo podemos colocar completamente acá, colocamos el 0 y el 2 que no pudimos colocar nos queda entonces para la siguiente operación. Entonces lo colocamos por este lado. Ahora, 4 por 3, 12 y 2 es igual a 14, entonces colocamos el 4 y el 1 que no colocamos queda entonces para la otra operación. Tendríamos 4 por 0, 0 y 1, que haría 1, y ahora 4 por 1 es igual a 4. Entonces observemos que el resultado de multiplicar 103.522 por 4 es igual a 414.088. Los invito a continuación a nuestro siguiente video, donde vamos a resolver más ejemplos sobre multiplicación de un número de una cifra con otro de varias cifras.